Y ahora sí, como habíamos prometido en este tramo final de Mundo Agro, nos asomamos a la fiesta de la siembra directa este fin de semana en Montevoy. Va a comenzar mañana, por supuesto. El ITAI, el Instituto Técnico Agropecuario, va a estar presente con todo lo que viene haciendo en esta fiesta tradicional, con el respaldo de la Municipalidad de Montevoy y, por supuesto, también con fiestas que se suman, como la de las comidas realizadas al disco. Bueno, todos estos componentes en la fiesta de la siembra directa este fin de semana en Montevoy. Hablamos con Carlos Rimoldi, quien es representante de la Asociación de Padres del ITAI, también integrante en la organización de este importante evento, nos decía lo siguiente. Bueno, Carlos Rimoldi, en la organización desde la Comisión de Padres de los Estudiantes del ITAI, ¿con qué expectativas para este encuentro? Mirá, bueno, buenas tardes a todos. Mirá, las expectativas realmente son muy buenas, ya tenemos prácticamente la exposición encima, lo va a ser el fin de semana que viene, 4, 5 y 6 de octubre, donde ya tenemos más del 90% de la capacidad que tenemos en venta de stands, ya lo tenemos adjudicado, así que un éxito muy importante. Realmente el ITAI siempre se ha destacado por la colaboración que ha tenido siempre con la gente, con la zona, con la gente local. Y bueno, y ahora trabajando mancomunado con la gente de la municipalidad, hemos logrado llegar a Córdoba a la presentación, ya lo hemos hecho en Villa María, o sea que año a año tratamos de que se conozca un poquito más esta exposición y por supuesto la capitalidad de la siembra directa. Bien, en este caso lanzamiento en Córdoba y con una apertura cada vez más grande, con espectáculos en vivo para la gente y con la posibilidad de mostrar esta fiesta que apunta un poco a mostrar lo que hace el ITAI, pero también lo que es Montevoy. Sí, sí, por supuesto de que sí, siempre tratamos de llevar al ITAI al máximo grado de conocimiento de la gente. Realmente es un instituto que da orgullo trabajar para él, porque está en una posición tanto de edilicia como de capacidad de estudio muy buena. Entonces tratamos de ser un poquito ejemplo, a lo mejor no sé si ejemplo o de que se conozca realmente las buenas intenciones, tanto sea de los padres como de los profesores, como del alumnado también en sí, porque vos vas a ver que vas a encontrar muchos pibes que hoy se han venido a promocionar su colegio, que por ahí no pasa en muchos lados de sentirse orgulloso del colegio que están estudiando. Y aquí sí, aquí se da. Así que te digo que es importante para nosotros también eso, ¿no? Lo último, sabemos y apuntabas recién a que van a estar las principales empresas e industrias que tienen que ver, por ejemplo, con con el desarrollo de agromáquinas para el campo y para la siembra directa. Las principales firmas que inclusive están radicadas muy cerca allí de Montevoy, ¿no? Sí, 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 ya te digo que Montevoy en pleno siempre nos ha apoyado. No me animo a nombrar las empresas porque son muchas y voy a quedar mal con alguna, pero siempre, siempre estuvieron. Tanto los comercios más importantes de Montevoy, como la industria, como los acopios, y bueno, y el municipio también, el intendente que ha estado de turno siempre nos ha apoyado, así que se hace una fiesta muy importante, a la cual aprovecho este medio para invitar a toda la zona que se quiera llegar. Estamos ubicados al sudeste de la provincia, sobre la vera de la ruta número 6, entre Belville y Leones, al sur, a más o menos a 30 kilómetros al sur, ahí nos ubicamos. Así que el que quiera concurrir a esta fiesta, yo creo que va a venir satisfecho. También hemos ido incursionando en cosas nuevas para que la gente se sienta mejor. Hace ya el año pasado que empezamos con el concurso de comidas al disco, al cual acá lo van a poder
degustar lo que vengan hoy a esta presentación. Y también en este año vamos a hacer algo de aeromodelismo, para que la gente tenga alguna distracción en especial. Se llevan cabañas de vacunos, está la parte agrícola también presente. Bueno, se hace una rueda de negocio bastante importante. Portal del Interior, el periódico agropecuario líder en la provincia de Córdoba. Portal del Interior, 10 años junto a la gente que hace grande el país. Con esta información ponemos punto final a esta edición de Mundo Agro. Por supuesto, va a ser un placer encontrarnos con ustedes para ofrecerles más información vinculada al sector productivo en la jornada de mañana viernes. Muchas gracias y hasta entonces.